Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Comentarista del año, Cornelio Olivo, José Alduey Sierra, Luis Cartagena, Pedro Aguial, Rafael Díaz, Rolando Robles, Samuel Sánchez, comentarista del año. Los nominados. Eso sí tiene la boca fuerte, todos. Sí. Son ellos, gente que dicen la verdad frontalmente. Ellos tienen los pantalones bien apretados, unas buenas correas. Así es. Vamos a ver quién es el ganador en la categoría comentarista de noticias del año. Y corresponde a Pedro Aguiar de La Verdad Hablada. El fuerte aplauso para Pedro. Por favor, ¿dónde está Pedro? Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. Buenas tardes, Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Manhattan, Yonkel, Bronx, New Rochelle, Westchester County, Long Island, Staten Island, Jersey City, Union City, Bayonne, Patterson, Passaic, Pelsamboy, Trenton, Fort Lee, Waterbury y faltan más. 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Yor Álvarez, no hay para nadie. No hay para nadie. Con el 10-14 de óptimo, Canal América, acabando con las redes, acabando con todo. Saludos, mi gente de República Dominicana, que nos está viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, canal 58 de Altiz y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 115 de Telecable Win y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana, norte, sur, este y oeste, en sintonía con la verdad hablada. Saludos a mi gente del mundo, sí, del mundo, sí, don Genérez, de Kikal Selvi, sí, don Mario Sena, de Ágape del Mundo, que nos están escuchando por defrenteradio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente pedirle a Papá Dios que nos dé mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en La Vega, don Ernesto, don Jesús, en la capital del mundo, New York, la Babel de Hierro, don Jorge Rodríguez, el presidentazo, don Cornelio Olivo, lo más fuerte en las cámaras de Nueva York, en las calles, y el que más sabe de deporte, que me ha abandonado, el sultán Gabriel Balcácer, don Jorge, ¿dónde está el sultán? Pero me queda
la siempre carismática Alesa Castillo. Hoy es martes, Alesa, ni te case, ni te embarque, ni de tu familia te aparte. Vamos con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Fuerza del Pueblo realizará acto 2 millones a una voz en la Plaza de la Bandera. Construirán ciudad jardín y 2 hoteles de lujo en Punta Cana. Abinader apoya declaraciones de Biden sobre envío de fuerza a Haití. Biden insta a la Organización de las Naciones Unidas a autorizar envío de una fuerza internacional a Haití. Discurso Abinader ante Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas será este miércoles a las 3 p.m. La Policía Nacional hierve presa 55 haitianos residían de forma ilegal en la República Dominicana. Llaman a defender a naciones de Haití en suelo dominicano. Duartianos rechazan criterio de experto de la Organización de las Naciones Unidas para Haití. Ladrones penetran a Lolé de Villa Mella y asesinan a 2 vigilantes. Experto de la Organización de las Naciones Unidas para Haití pide a República Dominicana que reconsidere cierre fronterizo. ¿Cómo ves las acciones del gobierno ante problema canal? Gobierno de la República Dominicana ve parcializada la opinión experto Naciones Unidas. Abinader aceptaría mediación si Haití detiene construcción canal. Opret, error humano causó el choque de 2 trenes del metro. Raquel Peña encabeza reunión de seguimiento seguridad ciudadana. Critican acuerdo de limitaciones marítimas, la República Dominicana y Países Bajos. Partido Opción Democrática, ve incertidumbre en cierre frontera. Precandidata ve urgente auxiliar, productos huevos dominicanos. Vértigo Santana recibe apoyo de dirigentes, en Región 13 en Santo Domingo Este. Fuerza del Pueblo juramenta, estructuras provinciales de mujeres. En Argentina, tribunal reabre 2 causas contra Cristina Fernández. Lula, Agenda 2023. La Organización de las Naciones Unidas podría convertirse en su mayor fracaso. En Colombia, militares admiten 300 nuevos asesinatos en época Uribe. En Perú, aumentan a 25 los muertos tras caer autobús por precipicio. Estados Unidos y China se comprometen a mantener comunicación abierta. Abinader y comisionado de las Grandes Ligas del Béisbol refuerzan apoyo al béisbol de la República Dominicana. Marlins de Arroyo Hondo ganan campeonato de natación del Distrito Nacional. Nassim Núñez da jonrón y supera las 50 bases robadas béisbol de los Estados Unidos. Ministro de Economía afirma déficit fiscal al cierre 2023 será de 3.2%. Banco Adopem enfocado al apoyo de los emprendedores vulnerables. Entrega 104.000 vacas de pasto a ganaderos afectados por sequía. Países de Iberoamérica coinciden, República Dominicana ha manejado bien la inflación. Economista acusa a autoridades manipular estadísticas pobreza República Dominicana. El Poder Ejecutivo ordena extraditar a 2 dominicanos, a Argentina y otro a Estados Unidos. Isa Contreras representará a República Dominicana en la cumbre de los OTS de la Organización de las Naciones Unidas. En Madrid, gran calidad de cine con 12 edición, de todo cine todo dominicana.
Fernández inaugura local de la Fuerza del Pueblo en Ciudad Paterson, Nueva Jersey. Reflexión sobre la actual crisis, República Dominicana, Haití. Henry pedirá a la Organización de las Naciones Unidas fuerte apoyo para recuperar seguridad en Haití. Grupo Popular aporta equipos para modernizar labores del Centro de Operaciones de Emergencias. Totalmente de apoyo. Nosotros enviamos un tuit también de apoyo a esas declaraciones. Es la misma palabra que nosotros hemos dicho, que Haití no puede esperar más. Así que apoyamos en toda su dimensión y con todas nuestras fuerzas ese grito del presidente Biden hoy en las Naciones Unidas. The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating a dialogue among Haitian society. I thank President Ruto of Kenya, I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a UN-backed security support mission. I call on the Security Council to authorize this mission now. The people of Haiti cannot wait much longer. Así es que los dejo con el arquitecto Franklin Labur. 2 millones a una voz. Hemos convocado a los medios de comunicación del país para informarles que el Partido Fuerza del Pueblo, en su tarea de continuar y profundizar la obra de nuestros padres fundadores y en ocasión de conmemorarse el 60 aniversario del golpe contra el gobierno del profesor Juan Bosch, episodio que impulsó las ansias libertarias del pueblo dominicano y que a su vez desencadenara las causales que han dado lugar al proceso de construcción de nuestro sistema democrático, aún pendiente de superar viejas falencias y de alcanzar nuevas etapas redentoras para todos los dominicanos. Declara haber superado la meta de 2 millones de personas que respaldan a nuestro partido Fuerza del Pueblo y a su candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández Reina. Episodio trascendente que celebraremos el próximo sábado 23 a las 3 de la tarde con un multitudinario acto en la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido. Invitamos a todo el pueblo a este acto sin precedente en la historia política de nuestra vida republicana, que viene a firmar 60 años después, con 2 millones de afiliados a la Fuerza del Pueblo, su compromiso con la lucha por la Constitución, la democracia, la justicia social y el progreso. Igualmente, informamos que con el depósito del padrón actualizado de 2 millones ante la Junta Central Electoral, el lunes 25 de septiembre se dará inicio a los actos conmemorativos del golpe de Estado del 1963, los cuales serán anunciados oportunamente. Muchas gracias. Bien, esas son las informaciones que tienen que ver con el desarrollo de este evento que presentará la Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera el próximo sábado 23. Después de todas esas informaciones, toda esa noticia con video, solamente aquí, geopolítica pura. Usted sabe lo que está pasando en el mundo, ¿eh? En el mundo, solamente en la verdad hablada. Dice Juan Tutú, quien ve la verdad hablada queda totalmente informada. Pero ahora, don Genere, mire, me voy para La Vega. No me voy a parar en Bonao. Allá está Ernesto y Alesa con un compendio de noticias de todo lo que está pasando en la República Dominicana para informar a mi gente de Connecticut, de New York, de New Jersey, de los Estados Unidos. Adelante, Ernesto, desde La Vega. Presidente.
presidente Abinader responde a preguntas de María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos y profesora de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales y Públicos de En Vivo desde la Presa Don Miguel, uno de los proyectos con los que el gobierno dominicano pretende solucionar el posible déficit de agua que generaría la entrada en funcionamiento del canal de desvío del río Masacre que construyen en Haití. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se encuentra en estos momentos participando del Foro Mundial de Líderes de Columbia University, en la ciudad de Nueva York. Grupos haitianos y dominicanos se manifiestan a las afueras de la Universidad de Columbia, New York, donde se encuentra el presidente Luis Abinader, para participar de la cumbre de líderes mundiales. Los haitianos, con carteles en los que llaman racista al presidente Abinader, deploraron que la prestigiosa casa de estudios invite al mandatario. Dos niñas y un adulto perdieron la vida tras ser arrolladas la noche del sábado por un vehículo que penetró al interior de una vivienda en el sector Las Casitas de San Luis, en Santo Domingo Este. Un éxodo masivo de haitianos que regresan a su país de manera voluntaria, es el panorama que se vive en la provincia fronteriza de Elías Piña. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes se registran largas filas para acceder a los servicios del metro de Santo Domingo desde la estación Mamatingo, próximo a la avenida Charles de Gaulle. Se recuerda que el pasado sábado, allí colisionaron dos vagones del sistema de transporte dejando varios heridos. La ciudad de Nueva York está lista para recibir a más de 150 jefes de Estado que llegarán para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. El pueblo haitiano de Anza Zapitres, que hace frontera con Pedernales, luce sereno y escuchando bachatas de artistas dominicanos. Los usuarios del metro en Santo Domingo Norte utilizan con normalidad este medio de transporte luego de la colisión registrada el sábado. La gobernadora de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, fijó su posición tras el discurso del presidente Abinader sobre la situación actual que mantiene el cierre de las fronteras con Haití. El presidente Luis Abinader aseguró este domingo que la situación actual en la frontera está controlada y que no existe ninguna amenaza para el desarrollo de las actividades cotidianas de la población dominicana, en todo el país. La situación en la frontera está controlada. La población puede estar tranquila, porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas, aseguró el mandatario. El expresidente Leonel Fernández arremetió este domingo contra el gobierno, al que responsabiliza de lo que define como deterioro en el suministro de la energía eléctrica. Durante su recorrido por Estados Unidos, calificó como una burla pedir al pueblo que reduzca el consumo de energía en medio de apagones y elevadas facturaciones. Por eso me llaman el Washington Bridge de la comunicación. Ustedes vieron todas las informaciones que nos trajo Ernesto con respecto a la República Dominicana. Pero ahora me voy directo y en vivo para la capital del mundo, New York. Allí está en la calle de New York, buscando las informaciones de New York en todos los sitios. Se va para Connecticut, se va para New Jersey, todos los Estados Unidos. Que pronto va a ganar como comentarista. Ya ganó la verdad hablada, pero él está aquí. Y lo tengo pegado en Nueva York y la República Dominicana por su trabajo y su seriedad. Adelante, Cornelio, desde New York. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Olivo y esta es otra data informativa directamente desde el Hotel Hilton en Manhattan, Midtown, donde el presidente Luis Abinader da importantes declaraciones, principalmente de lo que es la problemática, el conflicto entre Haití y la República Dominicana. Estas son las noticias. En Nueva York, el presidente Luis Abinader conversa con la prensa como cada lunes, la semanal. Y en esta ocasión, en la ciudad neoyorquina, encuentro que se realiza dentro del marco de su visita a la gran urbe, con el motivo principal de su participación en la Asamblea de la ONU. Visita que tenemos, nuestro interés,
Y como ustedes saben de ahí, bueno, pues entonces a responder las preguntas y todo lo que sea de interés de parte de ustedes. Conversatorio con la prensa, donde el presidente dominicano Luis Abinader responde preguntas de los periodistas, siendo el tema principal la situación en la frontera dominicana con Haití. Y con relación a los productos, luego del cierre del mercado bilateral entre ambas naciones, dijo lo siguiente. El ministro de Industria y Comercio, Vito Bisonó, estuvo el sábado y vuelve mañana a la frontera para ver de qué manera nosotros podemos puntualmente ayudar a esos pequeños comerciantes, principalmente en la zona fronteriza. Después están las grandes industrias, agroindustrias, que exportan ya en mayores cantidades hacia Haití, y en eso le estamos buscando mercado tanto nacional como internacional. Por ejemplo, el INAVIE, que compra para el desayuno y el almuerzo escolar, pues está incrementando la compra de huevo y de otros productos que normalmente estarían exportados a Haití. También andamos buscando mercados internacionales. Y en tercer lugar, tuvimos una reunión con el Gabinete Social también, para los que día a día se gana la vida con el comercio fronterizo, para darle también una atención especial. O sea, en esas tres partes. Abinader aprovechó la oportunidad para enumerar logros de su gestión de importancia para los dominicanos en el exterior. Pero recordar de algunas de las acciones que hemos hecho a favor de los dominicanos residentes aquí en el exterior y especialmente en Nueva York. Hemos hecho entrega de títulos de propiedad para un retorno seguro a muchos de los residentes aquí en el exterior. Hemos por primera vez dado la apertura y ya hay más, aproximadamente unos 6.000 dominicanos y dominicanos inscritos en el seguro Larimar de Senasa, especialmente para los dominicanos residentes en el exterior. Tenemos la aprobación del uso de licencia de conducir dominicana también aquí en el exterior. Con toda la transformación digital y el programa Burocracia Cero, no tienen que ir a República Dominicana a buscar los certificados de título en el MINER, ni en ninguna parte de educación, ni sus títulos universitarios, ni sus títulos de bachillerato, lo cual es un gran paso y era una de las exigencias. La automatización también de procesos aduanales y exenciones también para cuando regresan y retornan a su país, a su casa. Hemos también el programa de vivienda, tanto de Familia Feliz como de Mi Vivienda, lo hemos incorporado para los dominicanos aquí en el exterior. Y como dije anteriormente también, la primera oficina de Banreservas en la República, aquí en Nueva York, es un gran paso de tener el banco de todos los dominicanos en esta ciudad. Recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas número 78 toma lugar del 19 al 23 de septiembre y el 26 de septiembre, con temas sobre la crisis climática y los objetivos de desarrollo sostenible, la guerra en Ucrania, además de las diferentes crisis en África y la situación de seguridad en Haití. Y estas fueron las informaciones. Yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa para Canal América. Más adelante, más noticias. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Girón Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Señores, hoy martes vamos a ver esa importantísima, no discusión, porque estamos motivados. Ayer hicimos un comentario, ayer lunes, sobre eso, porque me sentí orgulloso de ver ese inglés fluido del presidente, esa respuesta tan profesional, en la cual le digo la verdad a este estudiante, que la mandaron la ONG. Sabemos ya, tenemos investigaciones, fueron la ONG que cogen cuarto haitiana, que la mandaron a ella para que ella fustigara al presidente. Eso no fue casual, eso fue bien consensuado por ellos. Pero el presidente, como dice, le dio en la madre. Vamos a ver nuestro comentario del día de ayer acerca de esto, de esta universitaria, muy buena, pero me siento muy orgulloso. Pues yo vivo hablando aquí cada rato. Dentro de poco el presidente va a ser haitiano. En ninguna parte del mundo aceptan que más de un 35% de sus parturientes, de las mujeres que dan a luz, sean extranjeros. En ninguna parte. Gracias, presidente. Vamos a ver lo que comentamos el día de ayer. Adelante, Ernesto. Señores, la experiencia no se improvisa. Nosotros le hicimos un llamado la semana pasada a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en New York, en la cual le pedíamos que tenían que estar activos, no están dando al lado del presidente, no, sino en todas las actividades del presidente en esta semana en Nueva York. Llamé a Alejandro Rodríguez Tontón, llamé a Josefina, llamé a Netali Fuerte, a todos esos grandes dirigentes, a Julio, que tenían que estar activos. Banderas frente a la ONU, frente en todas las actividades, porque los haitianos se iban a movilizar. Y el profeta vuelve y la pega. Hoy, en una intervención del presidente en la Universidad de Columbia, pues los haitianos estaban afuera protestando y voceando. Y fue por un grupito nada más que estaban ahí, fue lo que fueron. No, eso debía estar lleno. Vamos a ver primero lo que dice el amigo Yulín Mateo. Del PRM,
vicecónsul y presidente del PRM en Nueva York, que también llamé a mi amigo Yuli Mateo, pero debió, ahí debió de haber visto por lo menos 2,000 o 3,000 PRMistas. Oigan bien, dejen de estar detrás de del presidente, es afuera, PRMista con bandera apoyando la bandera nacional al presidente Abinader, porque él está al lado de él, todo el mundo figureando. El resultado de ustedes es llenar las Naciones Unidas de bandera dominicana y en toda la actividad del presidente en este viaje, afuera, 1,000 o 1,500 PRMistas con la bandera nacional apoyando al presidente en este viaje, que se va a tener el apoyo. Adelante, vamos con Yuli Mateo. Relacionado al inicio de un canal específicamente sobre el río Masacre. Estoy con el señor Yuli Mateo, quien amablemente nos va a dar su declaración. ¿Por qué han venido el día de hoy acá al mediodía? Bueno, hemos venido aquí realmente a darle un respaldo total a nuestro presidente y a la República Dominicana. Nosotros somos dominicanos, nosotros no estamos en contra de Haití. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por ayudar a Haití. Pero el presidente de la República le ha pedido a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, que son que tienen que intervenir realmente Haití, porque Haití es un país ingobernable. Las bandas tienen Haití secuestrado. Entonces nosotros los dominicanos queremos interesarlo, que se haga un país realmente que pueda asistir, porque es uno de los países más pobres del mundo. Pero no puede ser sobre la base de nosotros entregar lo que nos pertenece. Realmente nosotros estamos defendiendo la dominicanidad. Tiene que haber 1,500, señores, 2,000 PRMistas en todas las actividades del presidente, con bandera, apoyando y voceando, apoyando la decisión del presidente, para que el presidente coja ánimo y se vea la comunidad internacional de que el presidente tiene el apoyo de todos los dominicanos que vivimos aquí en el exterior. Es eso lo que tienen que hacer. Vamos a ver parte que me envió de una polémica que hubo entre una estudiante de la Universidad de Columbia y el presidente de la República, en la cual ella decía, mentira total, la mandaron a eso, que nosotros aquí humillábamos a los haitianos, éramos racistas, le machacábamos la cabeza, que eran unos abusadores. ¿Por qué es que esa gente, donde quiera la hacen? Vamos a ver, el neto, lo que me envió el presidente del canal sobre esto que sucedió en la Universidad de Columbia. Adelante. My question is, the Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion, it's something that a lot of people. Well, but my opinion is that a lot of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so don't, please do not. I would love it to be a respectful exchange. Yes, so we have never had a problem, of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a white problem in the Dominican Republic, because we are mixed race. Most 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital.
Could you tell me, could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no United one. United States. I don't think United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing. Women are being removed forcibly and they're being hurt and they're. Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from. Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having, well. Excelente respuesta, presidente. Esa fue mandada a eso. Pero usted demostró que un presidente bilingüe, un defensor de la soberanía nacional, y usted acaba de subir alrededor de 10 puntos por esa postura firme y esa respuesta profesional, tanto en español como en inglés. Vamos a comerciales. En uno de los peores momentos de la pandemia, y fuimos de los primeros países que pudimos ir saliendo económicamente de la pandemia. La Organización Mundial del Turismo, uno de nuestros principales sectores, como ustedes saben, económicos, el turismo, pues nos dio que fuimos, y según las estadísticas, el país de mayor recuperación del turismo en todo el mundo después de la pandemia. También tuvimos un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud con el tratamiento de la pandemia, a tal punto que fuimos el tercer país en el mundo que aprobó la tercera vacuna, lo cual fue algo fundamental para nuestra, para la recuperación y el control de la pandemia. Tuvimos uno de los menores niveles de letalidad en toda la región y en el mundo también en relación con la pandemia. Durante estos años también hemos hecho una campaña de luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Una sociedad como la nuestra, en desarrollo, no puede haber nunca un verdadero desarrollo económico, en crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico, y eso es algo muy importante y que ustedes lo reconocen, pero yo se lo puedo confirmar como presidente de la República, sí, puede haber crecimiento económico en un país, pero nunca va a haber un verdadero desarrollo económico y social si las instituciones no son fuertes y si realmente no hay una lucha contra la corrupción, hay un control de la corrupción y se desaparece la impunidad en nuestros países. Y ese ha sido gran parte de nuestros objetivos, cambiar esa estructura que muchos de nuestros países latinoamericanos estaba prácticamente estructurado, institucionalizado, esos niveles de corrupción que tanto daño han hecho a nuestros pueblos. Nuestro país también ha estado trabajando en la disminución, aún en estos momentos difíciles, en la disminución de la pobreza. Hemos sido, en los últimos trimestres, hemos sido exitosos en ir disminuyendo los niveles de pobreza, aún en momentos tan difíciles, en un entorno internacional bastante difícil. Económicamente, no estamos en el mejor momento en cuanto al entorno internacional y aún así hemos bajado los niveles de pobreza. ¿Cuál es nuestra filosofía de gobierno? Nuestra filosofía de gobierno es impulsar el sector privado, impulsar la creación de empleos. Podemos decir que somos un gobierno pro empresa, pro empleo, pero al mismo tiempo hemos duplicado las ayudas sociales con una mejor calidad del gasto. Nosotros le estamos dando ayudas directas a casi 1.600.000 dominicanos que están bajo el nivel de pobreza. Y nos ponemos contentos cada vez que muchos de ellos, miles mensualmente, salen de ese nivel de pobreza con las ayudas también directas que le estamos dando. Otra de las acciones inmediatas de nuestro gobierno fue entregarle un seguro médico familiar del Seguro Nacional de Salud a todos los dominicanos y dominicanas. Hoy la República Dominicana es el país latinoamericano de mayor nivel de afiliación de seguro médico en toda América Latina. Hemos también iniciado una reforma a la Policía Nacional. Hemos prácticamente
en algunos casos más que duplicado el salario de la Policía Nacional. Hemos integrado una nueva reforma educativa también a nuestra policía, que era una de las tareas pendientes durante mucho tiempo. Nos quedan pendientes todavía muchos temas, porque prácticamente de los 3 años que llegamos de gobierno, duramos casi dos años luchando contra la pandemia. Nos queda pendiente también una reforma, aún más de lo que estamos haciendo en la parte educativa. Y también hemos hecho grandes inversiones, hemos aumentado en 1% del Producto Interno Bruto la inversión en salud, pero nos queda todavía invertir más recursos para la unidad de atención primaria. Sin embargo, nos sentimos satisfechos de los avances que hemos hecho en todo el sector social y al mismo tiempo también en la parte del crecimiento económico. En el año 2021, aún en la recuperación, nuestro primer año completo de gobierno, fuimos el país que más creció de América Latina, con un 12%. Después crecimos con un 4.5%, fuimos el segundo país de mayor crecimiento en el año 22, y este año, por el control y las políticas económicas para controlar la inflación que está azotando a todo el mundo, pues hemos tenido que tener una política monetaria restrictiva, lo cual no ha bajado el nivel de crecimiento, pero aún así pensamos terminar con un crecimiento entre un 3 y un 4% este año, que para las expectativas de toda la región no está mal. Yo me siento muy optimista sobre el futuro de nuestro país, un país diverso, un país donde tenemos gran cantidad de mezclas de nacionalidades, de inmigrantes, de todas las razas, donde tenemos nosotros un país tranquilo desde el punto de vista político, donde no hay la polarización que se da en otros países latinoamericanos, y donde tenemos una democracia ya que se ha consolidado ya por décadas, y que ya a partir de desde hace un tiempo no hay problema en pensar qué va a pasar en las próximas elecciones, cuál va a ser la situación, porque nuestras instituciones se han ido consolidando. Y nosotros nos hemos propuesto, y lo hemos también realizado en nuestro gobierno, que todas las altas cortes, incluyendo las cortes también y la Junta Central Electoral, que es para la organización de las elecciones, son de personas totalmente apartidistas, que no tienen ninguna relación con los partidos políticos. De esa misma manera, lo que ha sido un requerimiento también de años de tener un Ministerio Público independiente al poder político, lo hemos logrado, por lo menos de hecho, nos falta ya hacerlo de manera constitucional, y eso ha hecho que se inicien procesos de corrupción aún contra funcionarios de nuestro propio gobierno, con toda la independencia que se requiere, y eso es parte de lo que yo le hablaba de la institucionalidad y que es fundamental para un verdadero desarrollo económico y social de nuestro país. Tenemos el pasado año tuvimos un récord en inversión extranjera, y repito, ese récord es bastante significativo cuando hablamos de que el entorno internacional de 4.100 millones de dólares de inversión extranjera, y este año, según los datos ya indicadores del primer semestre, también vamos a ir a romper ese récord a final de este año, y eso es una muestra de la confianza de los inversionistas, no solamente en nuestra política económica, sino también en la institucionalidad de nuestro país. También tenemos, en términos de reservas del Banco Central, tenemos las mayores reservas jamás habíamos tenido en nuestro país, muy por encima de lo estipulado y de lo requerido por el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo también el nivel de inflación, aún en los momentos más difíciles, nunca fue de dos dígitos, el mayor fue de 9.6% hace aproximadamente un año, y ya estamos ya dentro de los objetivos de inflación del Banco Central, que en el caso nuestro, la República Dominicana, es de 4+1-1. Yo espero que la Federal Reserve pueda subir ese objetivo de inflación aquí en Estados Unidos de 2 a 3 para que sea un poco más sensato, pero eso es tema ya del Federal Reserve, y al igual que nosotros también una política independiente
y un poder independiente nuestro. En cuanto también a la deuda pública, cuando llegamos al gobierno era un 62% del Producto Interno Bruto y actualmente en términos porcentuales es un 59%, que en este caso donde el 80% de los países han aumentado la deuda, solamente mantenerla o incluso disminuirla un poco como lo hicimos, yo pienso que también es un gran logro. No quiere decir que no tenemos problemas, tenemos muchos retos por resolver, pero para eso están los gobiernos, para ir cambiando, reformando, solucionando los problemas, pero siempre, y lo creo que es lo importante, en una curva ascendente del desarrollo de nuestro país. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio, con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Por lo tanto, me siento complacido de nuestras realizaciones, de cómo también va el país en las últimas décadas, de su democracia, consolidación de sus instituciones, como lo he dicho en los últimos años. Si seguimos de esta manera, ya desde hace ya una década, no somos un país de ingresos bajos, somos un país de ingresos medios y nuestro objetivo es dentro de unos 25 años pues pasar a ser un país de ingresos altos. Si seguimos trabajando
en cambiar el círculo vicioso del subdesarrollo a cambiarlo al círculo virtuoso del desarrollo, que es una mejor educación, una mejor salud, y eso nos lleva a un mejor empleo, a mejores instituciones, y ese círculo virtuoso es que nos lleva a el verdadero desarrollo económico y social, que es lo que nosotros perseguimos. Quiero finalizar mis palabras también diciendo que hemos tomado muchas medidas para proteger el medio ambiente. Nuestra isla es una de las de en el Caribe, y todos los países e islas del países islas del Caribe y también de otros continentes son de los países más afectados por el calentamiento global. No fuimos nosotros que creamos el calentamiento global, pero sí somos de los más perjudicados. Ese es un tema que está pendiente. Nuestra amiga, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha sido bastante vocal y expresiva en este tema, y nosotros los apoyamos porque es un tema que, nos está afectando a nuestras islas sin nosotros haber creado ese problema. Estamos tomando todas las medidas en términos de mejorar y de energías renovables. Por ejemplo, en nuestro gobierno en solo 3 años hemos contratado e instalado más energías renovables que en todos los años anteriores. Y nuestro objetivo es, y me parece que vamos camino a cumplirlo, en el 2025 el 25% de la energía, de la generación de la energía en nuestro país será por energías renovables. Actualmente ya es aproximadamente un 18%. Y con todos los contratos que tenemos de nueva energía, especialmente energía solar, aunque también energía eólica, yo pienso que lo vamos a lograr. En esto tenemos, y aquí los especialistas también sabrán, hay un gran reto, que es el almacenaje de esa energía, porque tenemos sí mucho sol durante 8 y 9 horas, pero ¿cómo almacenamos esa energía para en las horas picos, en las horas de máximo consumo, pues poder nosotros lograrla? Y ya incluso nuestro gobierno está investigando también, haciendo junto con empresas internacionales de diferentes países, de cómo crear esas baterías que podamos ir almacenando esa energía, que es la clave, que es la clave para tener una energía renovable ya sostenible durante el tiempo. Por lo tanto, muchas gracias por su presencia aquí, y ahora me parece que nos vamos a sentar para responder sus preguntas. Gracias a todos. Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Girón Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacias que pagan por los delivery de sus clientes.
Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas, ya tiene su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service, con una amplia flotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde quiera que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra flotilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Señores, me excusan que no pude coger llamada en el día de hoy porque tenía tanto tema, estas cosas importantes, pero mañana le voy a dar por lo menos 20 minutos, el miércoles, para que ustedes puedan llamar y desahogarse, pero este programa estaba muy caliente en el día de hoy, muy caliente. No hay tiempo para más. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Pasen buena noche. Muchas bendiciones.